La última mesa de la reunión. Vamos a hablar del paciente agudo, el marcapasos. Primero quería agradecer a la organización que nos haya permitido montar esta mesa, agradecer a Bayer también el patrocinio de la misma, porque sin ellos no hubiera sido posible, y sobre todo agradecer a los ponentes el gran esfuerzo que han realizado para poder estar hoy aquí, sobre todo la mujer de Josep, por no ponerse de parto, y el esfuerzo kilométrico que ha realizado el doctor Wolven. Y por no retrasarnos más, porque lo más interesante va a ser la discusión, vamos a empezar con Josep Navarro, que trabaja en el Hospital de Castellón y nos va a mostrar cuál es la situación actual del paciente cardiológico agudo y de implante de marcapasos en nuestra comunidad. Cuando quieras, Josep. ¿Está bien? Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y, desde luego, a Bayer la posibilidad de realizar esta ponencia y bueno, de presentar estos datos. El motivo un poco de esta ponencia, en realidad, es repasar sobre qué especialistas recaen la atención aguda del paciente cardiológico en nuestra comunidad. No se van a presentar datos ni de mortalidad, ni marcadores de calidad asistencial, porque no se pueden tener, pero sí que se van a presentar sobre qué especialista recae cada uno de los pasos de la atención aguda o cardiológica aguda del paciente. Y lo que se pretende con esto es que se genere un debate enriquecedor para ver si se pueden plantear desde la sociedad líneas estratégicas que puedan mejorar o aumentar la implicación del cardiólogo en este tipo de procedimientos. Lo primero es explicar la metodología. En principio se realizó una encuesta que la gran mayoría de hospitales ha realizado online, en otra telefónicamente, que se ha montado en poco tiempo, sobre 14 ítems que recogían pues, información desde la cardiología de guardia, marcapasos provisional, marcapasos definitivo, situación en las unidades coronarias, etc. Era una encuesta muy simple para que fuera rápidamente contestable, y lo primero es pedir disculpas por si alguien se ha sentido molesto por no haber recibido personalmente la encuesta. Como esta ponencia se montó en poco tiempo, lo que se hizo en muchas ocasiones fue recurrir a gente para que contestase rápidamente la encuesta, y la encuesta no tiene por qué haberla recibido ni el jefe de servicio, ni el jefe de sección, ni el electrofisiólogo porque es de marcapasos, ni el hemodinamista porque sabe el código de infarto, sino simplemente se ha contestado o se ha contrastado los datos que ya se conocían con algunos compañeros para obtener rápidamente los datos. Si alguien se ha sentido molesto, pues bueno, pedir disculpas. Pero básicamente estos datos lo que se han hecho es ponderarlos por la población sí atendida, ¿vale? Lo que no queremos es entrar en valoraciones de hospital primario, secundario, terciario, número de camas, sino simplemente es muy sencillo. Tarjetas sí. Es decir, nosotros estamos tratando pacientes y lo que queremos saber es esos pacientes qué tipo de atención reciben. Entonces, todos los datos de la encuesta se van a ponderar con la población sí de cada una de las comunidades. Se analizarán por provincias y lo que se pretende es pues, fomentar un poco un debate al final de la sesión. Bueno, la primera es que para atender a un paciente cardiológico agudo, pues lo primero es estar, ¿no? Lo primero hay que estar en el hospital cuando llega el paciente cardiológico agudo. Es decir, lo primero es saber cómo están las guardias de cardiología. Es decir, qué centros tienen un cardiólogo las 24 horas del día y los 365 días del año. Aquí observamos que apenas en un 35% de las cartillas SIP de toda la Comunidad Valenciana tiene acceso directo a un hospital con un cardiólogo de guardia. ¿De acuerdo? Está claro que el paciente puede ir pasando de hospital a hospital o referirse de un hospital a otro, pero lo cierto es que la primera atención, la atención aguda, solo la reciben en hospitales con cardiólogo de guardia el 35% de la población SIP. Y el segundo dato muy llamativo es que estos datos son altamente asimétricos. Es decir, cuando analizamos por provincias, resulta que en Valencia casi el 50% de las tarjetas SIP van a un hospital con cardiólogo de guardia. En Alicante ronda tan solo el 25% y en Castellón no hay cardiología de guardia. Y además lo que he ido a mostrar aquí en mapita, con unos hombrecitos que van juntitos, porque además los cuatro centros con cardiología de guardia están en Valencia, los dos de Alicante están también pegaditos y el resto pues queda totalmente desprovisto. Alguien podría pensar que esto es debido a la densidad de población, pero tenéis que saber que eso, la densidad de población no justifica. Si nosotros cogemos Valencia con el número de tarjetas SIP y dividimos entre los cuatro cardiólogos de guardia y dividimos y trasladamos estos grupos, estos datos a Alicante, pues a Alicante prácticamente le correspondería un cardiólogo de guardia más. Pero es que si lo llevamos a Castellón correspondería al menos un cardiólogo de guardia para toda la provincia, ¿no? Y esto, bueno, pues
Otro pequeño experimento muy sencillo que se hizo fue analizar qué factores podían estar asociados o no con la presencia de la cardiología de guardia. Y bueno, pues se habló de prestaciones. Por ejemplo, una prestación básica es si hay docencia, si hay residencia de cardiología. Probablemente este es el factor más potente que se ha encontrado analizado. Si miramos los datos, prácticamente todos los que tienen cardiólogo de guardia tienen formación de residente. Sin embargo, hay algunos centros que, aun teniendo residencia de cardiología, no tienen guardias de cardiología, pero sin lugar a dudas, bidireccionalmente es la asociación más potente. Otra asociación posible pues podría ser la cirugía cardíaca, la angioplastia primaria. Está claro que toda la comunidad tiene angioplastia primaria, pero solo determinados centros las tienen las 24 horas del día, los 365 días del año. Otra podría ser las unidades acreditadas para el implante de gallo TRC, no por el implante de gallo TRC en sí, sino porque son unidades de electrofisiología potentes, realizan procedimientos complejos y pueden tener complicaciones y pueden merecer un cardiólogo de guardia. Otro pues sería centros acreditados para el implante de TAVI. Sin embargo, vemos que el resto de factores no se asocia de la misma manera. Es decir, hay centros con cardiólogo de guardia que no tienen cirugía cardíaca y hay centros con cirugía cardíaca que no tienen cardiólogo de guardia. Lo mismo ocurre con angioplastia primaria. Yo vengo de un centro donde hay angioplastia primaria, que es Castellón, pero no tiene cardiólogo de guardia. O lo mismo ocurre con las unidades acreditadas. Evidentemente, como las unidades acreditadas son muy poquitas, pues la gran mayoría pues tienen cardiólogo de guardia, pero no, esa asociación no es tan clara. Y desde luego tampoco ocurre lo mismo con la TAVI. Esto pues puede tener, yo sí que voy a hacer algún juicio de valor, aunque sean datos descriptivos, no comparando hospitales, pero sí haciendo, sacando alguna conclusión. Probablemente esto se deba a una doble vertiente, y es que por un lado el tener residencia o docencia obliga por el propio plan formativo a realizar guardias de cardiología, y por otro lado el tener residentes en el servicio, pues de alguna manera también habilita, y hay que decirlo así, pues una cierta mano de obra para apoyar esas guardias de cardiología. Probablemente exista esa doble vertiente y es, sin lugar a dudas, pues la asociación más potente, ¿no? Lo siguiente es, pues bueno, vamos a analizar qué pasa con el código de infarto, ¿no? Cuando llega un paciente con un código, con un síndrome con elevación del segmento ST, ¿quién atiende a ese paciente mayoritariamente? Pues bueno, vemos que a pesar de que hemos visto que había un porcentaje bastante alto de centros con cardiología de guardia, pues bueno, esa atención básicamente suele recaer en la unidad de cuidados intensivos, en algunos casos en urgencias, y tan solo un 6% de la población, es decir, tan solo un hospital ha contestado que directamente se ve implicado el cardiólogo, ¿no? Incluso algunos, pues en algún centro se contestó que anestesia. Pues bueno, sin lugar a dudas, cuando uno piensa en esto, ¿qué piensa? ¿A quién se avisa en estos casos cuando hay en urgencias un código de infarto? Pues bueno, generalmente se acaba avisando a la persona o al servicio que acaba ingresándose el paciente. Entonces, sin lugar a dudas, pues la relación más importante era con la responsabilidad con la unidad coronaria. Si vemos los porcentajes, son prácticamente superponibles, es decir, aquellos centros donde la unidad coronaria recaía sobre UCI, pues se avisa a UCI, y solo los centros donde recae sobre cardiología o anestesia, se avisa a esos centros. Y luego, pues bueno, hay otros centros que tienen algo que se venía a definir como una unidad de cuidados intermedios. Esto hay que matizarlo. Cuando preguntamos por unidad de cuidados intermedios, queríamos decir un espacio físico con una dotación de enfermería y con un cuidado específico. Pues bueno, en los pocos centros que lo hay, todos quedan bajo la responsabilidad de la unidad de cuidados intensivos. De alguna manera, hicimos un análisis también muy similar. O sea, ¿qué factores están asociados a asumir la atención al código de infarto? Sin lugar a dudas, el responsable de esa unidad coronaria o esa unidad de cuidados intermedios era la asociación más potente. Sin embargo, pues no existía tal asociación o no habían variaciones importantes según si, por ejemplo, el centro participaba o no en angioplastia primaria, o ni siquiera si hay cardiólogo de guardia. Fijaros que incluso se analizó si había angioplastia primaria y cardiólogo de guardia. Es decir, a un hospital llega un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y en ese hospital hay un cardiólogo de guardia, y en ese hospital además hay angioplastia primaria formada por un compañero que es compañero del cardiólogo de guardia. Pues bueno, da igual. Igualmente, ese paciente, como acaba ingresando en intensivos, acaba avisándose y acaba atendiéndose inicialmente por la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que a pesar de tener cardiólogo de guardia y angioplastia primaria, probablemente el residente que estaba de guardia ni se ha enterado que ha venido el hemodinamista. Y eso pues es así en la gran mayoría de los casos. Una vez que ese paciente ya se ha ingresado y se ha estabilizado, pues bueno, pasa a lo que llamaríamos una hospitalización de agudos, ¿no? Una planta de servicio de agudos. Aquí vemos que es relativamente homogénea
y tampoco hay diferencias por provincias, más o menos está en la Comunidad Valenciana, esa hospitalización de ese paciente agudo recae el 77% en cardiología. Está claro que aquí hay muchos matices, ¿de acuerdo? Hay hospitales donde se bascula entre medicina interna y cardiología, o como hemos visto, ingresa a una insuficiencia cardíaca aguda y va a medicina interna, pero bueno, lo que se contestó en la encuesta es que más o menos es el 77%, y es homogéneo por provincias. Alguien podría pensar, bueno, ¿y qué pasa con ese 23% de todos esos pacientes que con cualquier patología cardiológica aguda van a medicina interna? Pues bueno, una cosa que es inevitable analizar en esta comunidad es la gestión sanitaria. Sabéis que aquí hay algo que se vino a bautizar como el modelo Alcira. En realidad el modelo Alcira es un modelo de gestión económica, no tiene nada que ver con la realidad de esta, que es el modelo de gestión hospitalista. La gestión hospitalista no tiene que ver con la gestión económica, aunque sea una actividad, una gestión directa o concertada, sino es un modelo que no sé exactamente dónde nació, pero que en realidad es muy importante en Norteamérica y en el cual el médico internista es el digamos, responsable directo de atención en la planta de cardiología y los especialistas funcionan como meros consultores. Pues bueno, es verdad que los centros de gestión privada, predominantemente, de hecho el 100% ha contestado que es la responsabilidad recaída sobre medicina interna, pero de todas formas, en un 17% de centros públicos también recae sobre medicina interna. O sea que debe haber otros factores que nos estén jugando ahí. Pues otros factores analizados, por ejemplo, pues analizamos los residentes y las guardias. Evidentemente, aquellos centros que tienen residentes de cardiología, guardias de cardiología, pues bueno, pues esa atención recae sobre cardiología y no sobre medicina interna. Alguien podría decir, bueno, pues realmente eso no tiene que ver ni con las guardias de cardiología ni con las residencias, sino con el volumen del hospital. Es un pensamiento lógico, es decir, hospitales más grandes tienen mayor número de recursos y esos van unidos a la atención por cardiología. Pues bueno, eso es verdad, pero no de forma completa. Si miráis la gráfica, hicimos un pequeño experimento. Aquí no se trata de hospitales secundarios o terciarios o suprarregionales, que es términos que habitualmente se usan en gestión, sino partimos por cartillas SIP. Aquellos que tenían menos de 160.000 cartillas SIP, entre 160.000 y 250.000 cartillas SIP y más de 250.000 cartillas SIP. Pues vemos que hospitales pequeños, por debajo de 150.000 cartillas SIP, pues realmente medicina interna asumía el 50% de la hospitalización. Pero también ocurre algo similar con aquellos hospitales de mediano tamaño, de 160.000 y 250.000, incluso en algunos hospitales con más de 250.000 cartillas SIP. Es decir, no solo el modelo de gestión justifica, sino que hay una multitud de factores, entre ellos el tamaño, los recursos, incluso de tradición histórica, por los cuales unos pacientes se hacen cargo de otros, o según muchas veces cómo se decidió cuando se abrió el propio hospital. El siguiente tema un poco a analizar es el marcapasos, y como estamos en una sesión de agudos, lo primero que vamos a analizar es el marcapasos provisional. El marcapasos provisional, cuando hablamos de marcapasos provisional, hablamos tanto de la decisión de implantar dichos marcapasos como del mero acto. Probablemente, y esto es una visión personal del ponente, no es tan importante el quién implanta el marcapasos, sino la decisión de implantarlo, porque muchas veces eso condiciona, es muy difícil que a un paciente que se le ha puesto un marcapasos provisional previamente, es más difícil retirárselo y quitarle dicha indicación. Es decir, yo creo que donde pondera realmente la importancia es en el hecho de decidir, o de que probablemente muchas veces se abusa de una técnica que además no está exenta de complicaciones. Pues bueno, vemos que en el 84% de los casos, pues ese marcapasos provisional va a cargo del servicio de intensivos o de anestesia, o en muy pocos casos, concretamente en un hospital, únicamente a cargo de cardiología, y luego hay un hospital que ha contestado que tiene un sistema bastante mixto, en el cual según se haya junto de guardia lo pone el cardiólogo y si ya está solo el residente lo pone el intensivista, pero bueno, mayoritariamente va a cargo de la unidad de cuidados intensivos. Cuando uno piensa en el marcapasos provisional, pues piensa que probablemente esto se deba pues, a dónde ingresa ese paciente. Es decir, cuando tenemos un paciente con un marcapasos provisional, va a acabar ingresado en esa unidad de cuidados intermedios o en esa unidad coronaria y probablemente la decisión y el implante de dicho marcapasos provisional va a correr a cargo del que se ingrese a dicho paciente. De hecho, si miramos las gráficas de la responsabilidad de la unidad coronaria y en quién lo implanta, pues son prácticamente superponibles. En segundo lugar, pues bueno, pues otra cosa que se analizaba era la relación entre posiblemente que existiesen guardias de cardiología,
con que se pusiese o se decidiese sobre ese marcapaso provisional. Pues vemos que el hecho de que haya un cardiólogo de guardia tampoco modifica dicha relación, es decir, se avisa directamente generalmente al responsable de la coronaria, que generalmente es intensivista, y no se consulta con cardiología la necesidad o no de implantar dicho provisional. Pero intentando llevar un poquito más al análisis, pues hemos intentado establecer una relación entre el marcapasos provisional, entre la guardia de cardiología y el marcapasos definitivo. Es decir, vamos a analizar, por un lado, los centros que tienen un cardiólogo de guardia y aquellos que no lo tienen. Lógicamente, si no tienen cardiólogo de guardia, si no hay un cardiólogo allí para decidir, evidentemente corre a cargo de quien esté, sea intensivo o en pequeños casos, pues anestesia, ¿no? Pero luego, en toda esta franja que tenemos aquí abajo, que son aquellos que tienen guardia de cardiología, vemos que a pesar de tener guardia de cardiología y a pesar de que en muchas ocasiones ese paciente va a acabar con un marcapasos permanente implantado por cardiología, la decisión del marcapasos provisional y el implante sigue corriendo a cargo del servicio de medicina intensiva. Finalmente, y un poco ya para acabar, pues aunque no es exactamente cardiológico agudo, pero se hace generalmente en las primeras 24 horas, sí que queríamos valorar a cargo de quién corre el implante del marcapasos permanente. Realmente, pues el 40% de los casos corre a cargo de cardiología. En aproximadamente un tercio de los casos corre a cargo del servicio de intensivos. Y en un poquito menos de un tercio es un mecanismo combinado entre UCI y cardiología. Hay que decir que realmente hay muchos más centros donde esta responsabilidad recae sobre intensivos que sobre cardiología. Lo que pasa es que los grandes centros, como tienen muchísimas más cartillas, sí hacen que digamos, la balanza se desplace un poquito a cardiología. Y luego hay que matizar también una cosa importante, y es que aquellos centros donde se habla de que el implante del marcapasos permanente es una combinación entre intensivos y cardiología, realmente no suelen ser mecanismos asociativos, es decir, no es que cardiólogo e intensivista trabajen juntos, sino generalmente el marcapasos que cae, digamos, en la medida de cuidados intensivos, el bloqueado, los productos agudos se ponen a cargo de intensivos y el ambulatorio o el indicador de hospitalización se pone a cargo de cardiología. Eso es importante porque más o menos en algunos hospitales se ha calculado que la porcentaje de marcapasos que proviene directamente de las unidades de cuidados intensivos o coronarias es del 70%, es decir, que en aquellos casos en que el sistema es mixto, realmente corre principalmente a cargo del servicio de medicina intensiva. Esto, cuando se analizaba por provincias, tenía pocas variaciones. También, tal vez en Alicante, el peso de la unidad de cuidados intensivos era ligeramente mayor. Y ya por último, pues bueno, nos queda un poco analizar quién realiza ese seguimiento de ese marcapasos permanente. Como vemos, casi en el 50% de los casos lo hace cardiología, en un 30% lo hace UCI y en un 22% lo hace entre UCI y cardiología, según quien lo había implantado lo suele seguir, ¿no? Esto es aún más llamativo porque, bueno, porque básicamente la gran mayoría hay un porcentaje de marcapasos que casi llega a la mitad que lo siguen servicios que básicamente no tienen actividad ambulatoria, pero que en este caso pues, sí que siguen estos marcapasos. Si uno piensa en cuál es el principal factor condicionante, vemos que las gráficas son casi superponibles. El que lo implanta después, posteriormente, lo sigue. Esto probablemente no tenga mucho sentido, y eso ya es una visión personal del ponente, puesto que se trata de pacientes en muchas ocasiones cardiópatas con una cardiopatía severa y que desde luego se benefician pues, por ser seguidos por cardiología. Y luego ya vamos a hacer un pequeño experimento que yo creo que es para, ya con esto casi cierro, para promover un poquito el debate, que es una relación entre el implante del marcapasos permanente y la acreditación para el implante de prótesis de alto impacto económico. Se lo explico a Fernando porque él probablemente no lo conozca, pero aquí hay muy pocos centros, o hay un número reducido de centros que pueden implantar prótesis del tipo DAI o resincronizador. Pues bueno, vemos que en aquellos centros que poseen acreditación para dicho implante, puesto que además se exige que para la acreditación haya electrofisiólogos acreditados, pues bueno, cae mayoritariamente sobre cardiología o en un mecanismo combinado. Sin embargo, cuando miramos en la otra columna, es decir, aquellos centros que no tienen acreditación para el implante de estas prótesis de alto impacto económico, la tortilla prácticamente se da la vuelta y mayoritariamente son implantados a cargo de intensivos. Aunque de esto, de nuevo, es un juicio de valor y es una valoración, probablemente los cardiólogos que se dedican más potentemente a la electrofisiología
solo quieren estar en centros donde puedan desarrollar plenamente su labor como electrofisiólogos y no en estos pequeños centros. Y en estos centros que son más pequeños generalmente no hay gente con la formación técnica y probablemente en muchos casos ni con el tiempo ni con los recursos materiales para dedicarse a implantar este tipo de marcapasos. De todas formas, no es la regla única, hay centros que a pesar de no tener acreditación los implanta cardiología o los implanta en un mecanismo mixto haciendo un esfuerzo personal generalmente muy intenso. Nada. Solo comentar que, bueno, que evidentemente esto es un trabajo meramente restrictivo, que tiene muchas limitaciones, que la recogida de datos, pues bueno, siempre hay muchos matices y que evidentemente pues, la intención de ese trabajo no es más que exponer cuál es la realidad de la atención al paciente cardiológico agudo y que esto genere un debate que pueda hacer liderar la Sociedad Valenciana de Cardiología sobre líneas estratégicas en las que mejorar dicha situación. Pero bueno, en cualquier caso, aunque tenga muchas limitaciones, la foto, por algún matiz que haya, no va a cambiar mucho. Y la foto realmente nos dice que solo el 34% de la población SID de la Comunidad Valenciana puede acudir a un centro que tiene cardiólogo de guardia, que existen importantes asimetrías por provincias y que el principal factor básicamente es que en ese centro exista residencia de cardiología. Que solo el 6% de la población SID, lo cual constituye un único hospital, puede acudir a un centro donde la unidad coronaria sea atendida por cardiólogos y, por tanto, que en el código infarto se le atienda por cardiólogos, lo cual es un porcentaje prácticamente anecdótico. Que en el 77% de la población SID sí que es verdad que se atiende en la planta de hospitalización por cardiología, pero que hay un 23% de estos hospitalizados agudos que recae generalmente sobre medicina interna y aquí influyen pues, múltiples factores. Después que el implante de marcapasos provisional básicamente corre a cargo de UCI o de otros tipos de servicios, pero no a cargo de cardiología y que realmente cardiología interviene muy escasamente en el implante y la decisión. Y que finalmente pues, bueno, el implante de marcapasos permanente por cardiología únicamente por cardiología se produce en un 40%, en una forma combinada, en un 26% y en un 31% únicamente por intensivos. Y que generalmente el implante suele conllevar la responsabilidad del seguimiento de dicho paciente. Y nada, esto es todo lo que teníamos que contaros. Bueno, pues continuamos y después abrimos el debate. Ahora Fernando Werner, que es el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, nos va a contar cuál es la situación a nivel de España y cuál es la propuesta por parte de la Sociedad Española de Cardiología al respecto. Bueno, pues mientras se ponen las diapositivas, quiero decir que mi agradecimiento es enorme por esta invitación. En primer lugar, porque siempre venir a Valencia es un placer, soy un enamorado de esta tierra. Y en segundo lugar, porque me dais la oportunidad de hablar de, pues yo diría que lo que es...